El equipo de gestores de convivencia se encuentra desde las 5 de la mañana en diferentes puntos de la ciudad. Los gestores de convivencia son ciudadanos comunes y corrientes que, solamente con un espíritu altruista, pero también desde luego contratados, están prestando un servicio a las comunidades. Atendiendo actividades de movilización. Los protocolos es la guía que tenemos tanto los gestores, las autoridades, las diferentes instituciones con el fin de llevar a cabo una ruta dentro de la movilización. Todas aquellas que se han tornado de manera pacífica han estado acompañadas por gestores de convivencia con un diálogo permanente, con mediación permanente. Luego de eso, cuando ya la mediación o hay de pronto situaciones violentas que pongan en riesgo no solamente el bien público y los bienes privados, debe entrar la fuerza disponible y luego, si esto no funciona, el SMAT. Hasta último momento estamos siempre mediando, siempre queremos que ese último diálogo así sea evite algo. Cuando hubo la intervención, lo que hacemos es buscar rutas de evacuación segura para las personas que no están participando, digamos, ni de las manifestaciones ni de los disturbios. Esas personas que a veces quedan acá y que quedan desafortunadamente en medio de una situación bastante riesgosa, son esas personas las que nosotros principalmente tratamos de salvaguardar. Pero si uno de los manifestantes o algún policía sale lesionado, nosotros también lo atendemos inmediatamente. Hoy tenemos un número importante, pero lo vamos a aumentar. Pero cada una de las personas que ingrese nuevo tiene que ser capacitado en labores comunitarias, en primeros auxilios, en comprender la situación, en unos niveles de empatía con los ciudadanos que les permita precisamente solucionar problemas. Bueno, nos enfrentamos a todos, a insultos, a golpes, a situaciones muy, muy riesgosas, a arriesgar nuestra vida. Pero el servicio y esta vocación que tenemos por la ciudad y porque la movilización termine de la mejor forma es lo que nos conlleva estar aún aquí.